Hoy os dejamos una nueva sección de taller. En esta vamos a cambiar las ruedas de la moto. Hemos comprado un aparato para poder cambiarlas y equilibrarlas aquí en casa y os lo vamos a mostrar. Este es el juego que tenía antes de viaje. Le faltan unos 3.000, 4.000 kilómetros todavía. Al que tengo le faltan todavía más. Entonces he decidido poner estos. Y bueno, aquí os lo vamos a mostrar. Lo primero que he hecho es desmontar la rueda de la moto, como veis aquí. Una vez desmontada, lo que hay que hacer es vaciar todo el aire. Para eso tenemos esta herramienta, que la metemos por la boca de la válvula, la giramos y quitamos el pitolito que hay en medio. Pues eso es el que nosotros quitamos para cerciorarnos de que está todo el aire fuera. Ahí vamos. Esto va aquí enganchado y esto lo hace girar y es lo que va en la válvula para que no se escape el aire. Tenemos ya la rueda colocada, como veis aquí, la hemos metido por el eje de la máquina, que apoye bien en los sitios, y esta es la de destalonar. Lo que hemos hecho es aproximar esto aquí, para que nosotros cuando bajemos, aplaste el neumático y todo lo, digamos, la parte dura del neumático que está talonada en esta franja de aquí, se destalone. Entonces, lo hacemos aquí, giramos, lo volvemos a hacer, y llegará un momento que haga un clac. Eso significa que está destalonada. Como podéis ver, si yo aprieto aquí, ahí lo escuchasteis, esto ya está destalonado. Hay que destalonarlo por las dos partes, ¿vale? Hemos hecho una primera ahora, y ahora cuando acabemos esta, pues vamos a la otra. Una vez destalonada la rueda, lo que vamos a hacer es, esto va metido en el eje, aquí va la llanta, y aquí la cubierta. Entonces lo que hay que hacer es la cubierta, una parte va por aquí y la otra meterla por arriba, para que nosotros esto lo giremos por el eje y vaya pasando toda la parte arriba. Vamos a echarle un poco de grasa aquí, aunque esto no es de plástico, no debería rozar nada, pero para que deslice mejor vamos a untar esto de grasa y a probarlo. Estoy cogiendo los desmontables. Este es de cuando teníamos ahí el cacharro, con el que íbamos al monte, que cabíamos las ruedas con esto, así un poco bravo. Ahora hemos mejorado la técnica. Y es que este desmontable funciona de la siguiente forma. Una vez esté colocado, obviamente, donde se quiere, ¿vale? ¿Veis? Lo que hay que hacer con el desmontable es meterle aquí y intentar pasar esto por encima de aquí, para que cuando esto cabalgue esto, giremos y funcione bien. Como veis, con este apoyado hemos pasado esta parte de la rueda por la parte de encima. Entonces, en un principio, nosotros ahora con esta herramienta de aquí, poniéndola aquí y moviendo esto un poco para no llevarme nada por delante, y poniendo el fijador, que esto es para que no se mueva la rueda, como veis, hemos sacado ya bastante. Con esto aquí hago así, sin que se mueva nada, y ya está. Hemos tenido que, veis, juntar un poco de grasa, porque la grasa es el lubricante de la vida para estas cosas. Bueno, pues ya está sacada, como podéis ver. Lo que hemos hecho es que uno aguantara por aquí y el otro tirara para acá. En cuanto ha salido una un poco así, hemos cogido y a la primera. Ya está, ahora a poner la otra. Un truco para que fluya todo mejor: contra más grasa, mejor. Y comprar una que sea buena. Yo no sé cuál he comprado, pero me costó su dinero. Aquí, como todo, hay de todos los precios. Bueno, esta es la rueda que vamos a montar. Es una rueda 6, ya llevo dos juegos y estoy bastante contento con ella. Os vamos a explicar un poco las medidas de la rueda. En este caso, 150 es la anchura de la rueda, 70 el perfil, 17 el radio, y luego aquí tenemos 69W. Es el código de velocidad a la que puede ir, y luego que es de dos compuestos, 2CT más. Luego, aquí vemos que es una rueda tubeless y radial. Podemos ver en el sentido de giro, hacia aquí. Y aquí vemos la semana que se ha fabricado. La semana 42 del 21. Hemos metido ya un labio de la rueda. Lo mejor que hemos hecho es ponernos aquí encima, apretar así, y ya ha entrado la primera parte. Ahora toca meter la otra. Y hemos cogido los talonadores o las barras, las hemos metido, y es con la que lo hemos ido apretando poco a poco. Hemos ido cerrando
perdón, cerrando hasta que queda un poco y ya se acaba de meter entero. Ahora queda meterle presión y ver cómo talona. Vamos a ver qué tal sale. Volvemos a poner esto para que no se nos escape el aire. Con mucho cuidado que esto entre aquí muy justo. Sí. Y todavía. Bueno, ya está equilibrada. Hemos puesto la parte más pesada de aquí. La hemos marcado. Y la parte menos pesada de aquí. Hemos puesto pesos aquí. Y ahora si nosotros la dejamos aquí y la soltamos, no se mueve nada. Y esto pasa también si la ponemos en otra parte. Aquí estamos, aprovechando para echar un poco de grasa. Como bien dice Iván, cuando se desmontan las cosas hay que aprovechar a limpiarlas y a echarles un poco de grasa para que dure más. Va, mira qué pintaza, cómo ha quedado ese piñón. Mira. Pues ya está otra vez la rueda montada. Como podéis ver, está ya todo bien. Hemos engrasado todo el eje que pasa de lado a lado, conectado el ABS, la pinza y demás bien. Así que esta rueda ya está lista para la batalla. Bueno, y hasta aquí el vídeo. La rueda de adelante es exactamente igual que la de atrás. Así que para qué grabarlo. Espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.